Nosotros, en el marco de del contexto social y político que se está dando en la Argentina, la CTA General Rodríguez, conjuntamente, la CTA General Rodríguez y ATE General Rodríguez, hemos resuelto plantear el voto para el Frente de Todos a nivel nacional, Fernández Fernández, en el nivel provincial, Axel Kicillof y Magario, y en el nivel local, Mauro García. ¿Con qué espíritu? Benedetti plantea en una frase de su poesía Militancia lo siguiente: está visto que un pueblo solo empieza a ser pueblo cuando cada singular necesita perentoriamente su plural. Y en los tiempos que se vienen, no vamos a tener que construir en forma plural, en el marco de la diversidad, y no hay lugar para vanguardias autoproclamadas. Y me reivindico totalmente socialista, obrero y trotskista, pero no entiendo que haya contradicción en este planteo. Y reiteramos nuestro voto al Frente de Todos, por la que no queremos que se repita un Chile en Argentina, no queremos que se repita un Brasil en Argentina, y no queremos que se repita un balotaje como en Bolivia en Argentina. En ese contexto, planteamos el voto a los trabajadores afiliados a la CTA y ATE, porque no nos queda otro camino. Y no es que seamos soldados, ni mucho menos. Y no es que no nos hayamos olvidado de las críticas que le hemos hecho a la gestión anterior, por el contrario, las mantenemos, pero creemos que las tenemos que discutir y mejorarlas y salir adelante. No es una fuga hacia adelante, es un planteo político el que estamos haciendo, y la tenemos que resolver todos juntos esta crisis. Si no, vuelvo a reiterar, ninguna vanguardia autoproclamada va a resolver nada. Digamos que esto fue un debate que me imagino que les ha costado llegar a este punto. Sí, nos costó. El otro día lo hablábamos en el plenario secretario de CTA Provincia de Buenos Aires, donde todos nos acordábamos de muchas cosas: de la ley antiterrorista, de la Barrigol, del rechazo al 82% mínimo vital y móvil, del rechazo y vetar la ley de glaciares y demás. Pero bueno, o discutimos el pasado o miramos el futuro. Y una cosa no invalida la otra. Y para terminar, le vamos a poner un toque de humor a esto, ¿no? Hay un dicho popular que dice lo siguiente: ¿no? Los trabajadores no nos da lo mismo un gato montés que no monte un gato. Por eso llamamos a votar al frente de todos. Pablo, ¿qué opinión te da esta campaña que está haciendo la gente de Cuba, el oficialismo, con respecto al corte de boleta? Me río, me causa gracia, porque demuestra la honestidad, entre comillas, de Darío Cubar, porque llegó cortando boleta y se va cortando boleta. No sé, honestidad, pero coherencia, por lo menos. Dije entre comillas. Sí. Entonces me parece, bueno, el oportunismo es eso, Alejandro, el oportunismo es eso, y nosotros no nos da lo mismo pera que manzana. Y vuelvo a reiterar, que llamemos a votar al frente de todos no implica que nos sumemos a una discusión política, que vayamos a un pacto social rechazando la reforma laboral y los acuerdos con el Fondo Monetario. Vamos a dar la discusión. No pretendemos lugares, ni mucho menos. Nosotros vamos a discutir desde el llano y vamos a aportar desde el llano, como clase trabajadora organizada que somos, y comunidad y centralidad en la clase trabajadora. Ese es nuestro planteo.